para la iglesia, como la iglesia en breves. A ver si le podemos bajar un poquito al audio que tenemos el punto para que no esté retomando. Gracias, mañana domingo 4 de julio de este 2021, después de que el COVID llegara, ahí está, después de que el COVID llegara, afortunadamente poco a poco las autoridades sanitarias nos están permitiendo un mejor aforo para que la gente pueda disfrutar de la lucha libre, y qué mejor hacerlo con las grandes caras de la lucha libre independiente que sigue creciendo y que Promociones Impacto lo sigue apoyando. Hoy en primera instancia voy a presentar a los que nos acompañan de izquierda a derecha. Le quiero dar la bienvenida a Delirio. Delirio, ¿cómo estás? Buena tarde, pasa el micrófono hasta allá. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí con Promociones Impacto. Presentamos del otro lado a Dragón Ancestral. ¿Cómo estás, Dragón? Hola, ¿qué tal? Gracias. Posteriormente aparece Crazy King. ¿Cómo estás, Crazy? ¿Qué hay, gente? Pues yo la verdad estoy muy emocionado, muy contento, estoy ansioso, porque ya el día de mañana tenemos este gran evento. ¿Qué les puedo decir? La verdad, muy contento. Por el otro lado, me da gusto que Promociones Impacto comience a tener esta inclusión de género, poder tener esta parte del empoderamiento femenil con una mujer que ha venido impulsando bastante a lo largo de los últimos 2 o 3 años. Reina Madura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberta? Buenas tardes a todos los amantes. La verdad, me siento muy feliz y reina para trabajar desde hace un año o dos, no recuerdo, pero Dios por el cartel que trae el pacto. Una de las caras zapatillas, una de las caras de Promociones Impacto, ¿cómo estás? Antes que nada, muchas gracias, Roberto, a todos aquí presentes a los medios de comunicación, a Promociones Impacto, por abrirme también las puertas de la Arena Jalisco de Promociones Impacto. Como tú lo mencionas, soy la cara fuerte de Promociones Impacto ante grandes rivales que tengo en esta ocasión, y contento de que toda la gente se labra esta posibilidad de traer nuevo talento, de nueva gente, que como tú lo mencionas, la Reina Oscura, talento tapatío, talento femenil, y sobre todo, pues contento de estar aquí con mi hija. Y por último, de este lado, gracias por venir. Antes de iniciar con la serie de preguntas, quiero también agradecer a los patrocinadores de Promociones Impacto, a Ciberpar, agradecer a la Capital Caps, Uniformes Magaña y Roca Taller Mecánico. Le vamos a dar a conocer la cartelera completa para mañana en la Arena Jalisco, domingo 4 de julio. El acceso es a partir de las 5 de la tarde, la función arranca a las 6 de la tarde con 30 minutos. El evento será de la noche. Black Taurus, uno de los mejores pesos completos hoy en día mexicano a nivel internacional, en contra del rey de los cruceros, Emperador Azteca, en contra de la cara tapatía Trail. Además, en el evento semifinal, choque de parejas, Crazy King, que nos acompaña, y Bandera de los Guanatos, en contra de los Lunatic, Lunatic Live y Lunatic Extreme. En una lucha de títulos, Cobre y Dragón Central, que nos acompaña, en contra de Ayodhi y Príncipe Quetzal. En el duelo femenino, Susilo, en contra de Reina Oscura, en contra de Valentía. Demencia, que por cierto, no sé qué le pasó a Demencia, estaba citado, lamentablemente no se presentó y pues no dio ninguna justificación, no mandó ningún mensaje, muy común en muchos luchadores, pero qué triste que en una conferencia de prensa no se haya presentado. Ahí está el tema de Demencia, habrá que esperar alguna explicación o algún tema que se pueda comunicar con la directiva de Promociones Impacto. Demencia, a pesar de eso, sigue en la cartelera.
junto con Olimpo en contra de Delirio y Dark Power. Y en el evento inicial, Deje Asesino y Extreme Fly en contra de Ángel Arevalo y Príncipe Ángel. Los boletos los pueden seguir comprando a partir de este momento en las plataformas digitales de Promociones Impacto. Hay una gran venta. Mañana, definitivamente, con el aforo permitido, se va a llenar en la Arena Jalisco. Voy a comenzar con una serie de preguntas para posteriormente pasar el micrófono a la prensa. Traigo. Háblame, por favor, de tu compromiso con Emperador Azteca y Taurus. Tú en Promociones Impacto has enfrentado a Mecha Wolf. Tiempo atrás ya enfrentaste al Emperador Azteca en mano a mano. También has enfrentado a gente importante en la compañía. Pero al hijo del Espectro, el evento pasado. Pero este triangular creo que es uno de los más complicados duelos en los últimos meses. Así es, como tú lo mencionas, Roberto, es uno de los compromisos más fuertes que tengo hasta ahorita en mi carrera. A Mecha Wolf lo conocí, a Black Taurus que estuve estudiando toda esta semana, la semana pasada. A Emperador, como tú lo mencionas, ya lo enfrenté en una ocasión, le gané aquí en Guadalajara. Lo he enfrentado en otras partes de la República Mexicana, en Ciudad de México, en Monterrey. Y estoy contento de representar a Promociones Impacto en esta ocasión. Pero mi rival a vencer creo que es Black Taurus. ¿Por qué? Porque es el mejor estandarte de la lucha libre ahorita a nivel nacional en el extranjero. Es uno de los luchadores más capacitados, es un peso completo, yo soy un peso entero, honestamente. Y Promociones Impact me pone a prueba, y creo que la prueba va a ser demostrada el día de mañana aquí en la Arena Jalisco. Black Taurus contra Emperador Azteca contra Draego, mañana el evento Warriors de Promociones Impact. Aprovechando también la presencia de Crazy King, aparece con Willy Banderas para enfrentar a los Lunatic, que hace cerca de un año y medio se robaron el show aquí en Promociones Impacto. Sé que también eres una de las caras principales en la compañía, te has presentado en las mejores empresas extremas, has demostrado por qué eres indiscutiblemente uno de los mejores extremos que existe en Guadalajara, pero esta lucha creo que va a ser bastante interesante. Así es, tú lo mencionas, Crazy King, Willy Banderas, somos dos de las caras fuertes que hay en esta compañía. Nosotros tenemos el objetivo, ya que hace algunas semanas hemos conformado una facción, los Genocidas. Nuestro objetivo es muy claro, es demostrar que somos el mejor tag team de Jalisco, ya que se juntó lo mejor de la lucha extrema, se juntó lo mejor del strong style, y qué mejor que enfrentar a una pareja muy consolidada como los Lunatics. Los siguientes objetivos es enfrentarnos a los mejores tag teams, estar en las mejores empresas y buscar campeonatos en parejas. ¿Qué te puedo decir de esta lucha? Son una pareja muy bien consolidada, que se conoce muy bien. Entonces, pues, van a haber una gran lucha, mucha calidad sobre el terreno. Esta es la lucha de los Lunatics, Lunatic Fly y Lunatic Extreme en contra de Crazy King y Willy Banderas, que ahí están sus declaraciones. En la lucha de nuevos ídolos, aparece Cobre, Dragón Ancestral, Iron Kid y Príncipe Quetzal, indiscutiblemente en el papel, una de las luchas que más promete para el día de mañana. Dragón, ¿cómo te has preparado? ¿Cómo te sientes a falta de 24 horas para este evento? Preparamos día a día para poder enfrentar esto. Creo que, como dice, no es uno lo que creo poder estar acá, pero también para lo que tenemos. Y yo creo que es un gran compromiso el cual tenemos y vamos a sobresalir. Esa es la lucha para mañana, Dragón Ancestral, donde está presente Cobre, Iron Kid y Príncipe Quetzal. En el duelo de féminas, la presentación o el regreso de Reina Oscura, que a lo largo de los últimos años prácticamente se ha enfrentado a lo mejor en el circuito independiente, que a través de redes sociales ha demostrado un constante entrenamiento y mejoría, no solamente físicamente, sino también en el cuadrilátero. Vieja conocida con Susy Love y además con Valkyria. ¿Cómo te sientes, Reina Oscura? La verdad, me siento contenta, como menciona, de regresar. Ya he tenido varias presentaciones, pero creo que este duelo va a dar mucho de qué hablar. Creo que las tres son demasiado fuertes, aguerridas. Tanto Valkyria, que ha demostrado, como Susy, que se ha hecho muy fuerte en Naucalpan. Entonces, creo que las tres vamos a demostrar que también las mujeres no se dejamos partir la madre.
quiero aprovechar este momento porque mañana hay una lucha donde está Delirio. Le voy a pasar el micrófono, por favor. Acompañado de Dark Power para enfrentar a Demencia, que no vino, y Olivia, que es su compañero. Dos rivales del día de mañana, uno que falló. Perdón que haya tanto hincapié, pero Olimpo hizo. Esta es una falta de respeto para ti como compañero, para él como rival, para la prensa, para la compañía. Sí, mira, Roberto, desde Demencia habló con el trabajo. Nada más contigo. Sí. Pero estamos enamorados que mañana. Dices que el mandamiento que yo quería dar una entrada a través de los para mí es significante el honor que va a tener en el cual después cuando viene el mensaje mañana listo para la ya no hay que hacer tanto show como antes, que se agarraban a golpes, por favor, vamos a dejar eso para mañana sobre el cuadrilátero. Y en la lucha inicial, Dengue Asesino y Extreme Fly en contra de Ángel Aéreo y Príncipe Ángel. Mañana, el evento Warriors de Promociones Impacto, Arena Jalisco, las puertas se abren a las 5 de la tarde. Voy a ceder los micrófonos a los compañeros de los medios de comunicación por si tienen alguna pregunta, que nos digan su nombre, el medio y pueden hacer la pregunta. ¿Nadie? Y en Facebook tiene todo. No se escucha casi. Dice que estabas viajando mucho a diferentes partes, incluso Estados Unidos. Entonces, ¿qué falta después de la pandemia para retomar eso? Pues yo creo que apenas está viendo la oportunidad de trabajar en otras partes de la República Mexicana y por qué no buscar algún futuro en un extranjero, trabajar con algunos luchadores independientes y seguir trabajando con las diferentes promotoras que se acercan a Guadalajara. ¿Alguien más? ¿Cómo te reciben en Guadalajara? Aquí, Promociones Impacto, ¿cómo te sientes al estar aquí con una gran visión? ¿Cómo te sientes al estar aquí y regresar a Guadalajara? Me siento muy contenta, como te lo mencioné, tenía cerca de un año o dos que no venía a Guadalajara. Estuve en Arena San Martín, si no me equivoco. Hay bastante gente que me estuvo preguntando y espero que esa gente venga al evento, me esté apoyando. Y gracias a Promociones Impacto por tenerme en cuenta. ¿Alguien más? Pregunten todo lo que pregunten por Facebook.
¿Qué onda? Pues mira, ahorita estamos trabajando como independientes. Realmente creo que ahorita por la pandemia para muchos compañeros ha sido complicado el trabajar en muchas empresas, como a lo mejor antes era un poco más fácil, ahorita porque pues hay menos trabajo por los aforos y todo este rollo del COVID. Pero sí, obviamente, seguir moviéndonos por el terreno independiente. Últimamente he estado yendo un poco continuamente a Tijuana con esta empresa, con Olímpicos Pro Wrestling, con otra vanguardia que está allá en Tijuana. Entonces, pues más que nada, estar trabajando con diferentes empresas independientes es mi tirada en este momento. ¿Alguien más? ¿Nadie? Allá. Hasta el segundo piso. Hasta el penthouse. Hasta el penthouse, el balcón de la Jalisco. Buenas noches, mi nombre es Fernando Hernández, desde el dinero. Mi pregunta es para Roberto Figueroa. ¿Han venido integrantes de Lucha Time? ¿Se piensa en una invasión o una venta o promoción de impacto? Yo creo que la realidad de la competencia manda más de promociones de impacto. Yo creo que no solamente es el tema con Lucha Time, por aquí ha estado el tipo de respeto, estuvo en el evento pasado, por aquí ha estado de Bumi, ha estado diferentes elementos que han llegado por acá, pero creo que Promociones Impacto se ha encargado de seguir abriendo puertas con Caos, Lucha Libre, donde también Draego ha podido participar en diferentes ocasiones. Ahora tiene una puerta abierta que creo que es muy, muy rápida y hay tiempo en que van a poder comenzar a ver luchadores de Guadalajara gracias a Promociones Impacto en la Arena Naucalpan, en Mexican Wrestling. Ahora vienen proyectos también nacionales donde Promociones Impacto estará involucrado. Entonces, no solamente es el tema de que si luchadores de Lucha Time llegan, eso creo que es definitivo, pero creo que va más allá la apertura de Promociones Impacto con todo este tipo de alianzas que está comenzando a cerrar para poder llegar a mandar a todos sus talentos a otras partes de la República Mexicana. ¿Alguien más? ¿Nos quedamos a las luchas o qué? Tanto para el domingo como para el domingo. En caso de que la lucha de mañana no se presente en Valencia, ¿a quién Olimpo quisiera de compañero? Aquí. Está llegando los maquis.
Me gustaría. Me gustaría dar un abrazo a mi hermano, a mi papá. Entonces, pues creo que damos de esta manera concluida la conferencia para poder levantar a Crazy y saber qué fue lo que pasó después de ese sillazo que le dan de una forma sucia, marrullera por la espalda, de una manera que ni siquiera se lo esperaba, que jugaron con él. Gracias a todos ustedes de comunicación. Gracias.